Hola, bienvenidos a otro vídeo más de Cruz Mar y Manualidades. Hoy vamos a hacer este monedero en forma de, de carita de puerquito. Son muy fáciles de hacer. Tiene cierre, están tejidos a crochet y con fichas. Y bueno, pues los materiales que vamos a necesitar son <coughs> hilo nylon del número 9, tijeras, gancho del 2.5, aguja lanera, encendedor, un cierre de 10 centímetros, hilo y aguja y fichas, 24 fichas en total vamos a necesitar. Vamos a empezar haciendo el nudo de inicio. Y vamos a poner, vamos a tomar dos fichas, las vamos a poner así de esta manera. Y así. Y quedan tres espacios. Vamos a dejar libre el primero y nos vamos al segundo. Las fichas están con el derecho hacia nosotras. Ponemos otra ficha aquí debajo, así, y hacemos dos medios puntos. Otra ficha de igual manera aquí debajo, de la anterior, y dos medios puntos. otra de igual manera dos medios puntos así hasta poner 12 fichas en total aquí ya tengo las 12 fichas ahora vamos a cerrar así en círculo ponemos la última encima de la primera y hacemos dos medios puntos 1 2 Y cerramos con punto deslizado al primer medio punto que hicimos. Aquí nos quedan 24 medios puntos. Hacemos una cadena. Y ahora lo que vamos a hacer es disminuir. Entonces aquí vamos a poner el primer medio punto. Aquí donde hicimos la cadena, donde cerramos con punto deslizado. Y ahora saltamos 1. Saltamos este y nos vamos al que sigue. Vamos a hacer disminuciones. Pero saltando los puntos. Aquí le, aquí aquí sigue el otro, pero lo saltamos y nos vamos al siguiente. Saltamos uno y nos vamos al siguiente. Y así por toda la vuelta y así. Y nos quedarían 12 medios puntos en total. Cerramos con punto deslizado en el primer medio punto. Una cadena. Y vamos a dejar una hebra larga. No tan larga, pero pues sí. Esto es para cerrar el centro. ajustamos bien ahora ponemos la aguja y vamos a, a cerrar así de esta de esta manera vamos a tomar el último punto con el primero digámoslo así ahí hacemos la primer puntada Y ahora vamos a tomar así un punto de cada lado. Así. Y vamos ajustando. Punto de cada lado. Así de esta manera. Y aquí ponemos el último. ahí está ya está cerrado ajustamos y vamos a pasar la hebra del otro lado ahí está ahora aquí vamos a hacer un nudo pasamos por aquí Le ajustamos bien y ahora cortamos y así queda hacemos un nudo para hacer la siguiente vuelta miren ahora aquí vamos a hacer medios puntos pero tres espacios vamos a dividir en oh, no sé cómo decirlo bueno empezamos aquí aquí vamos a hacer dos medios puntos en este espacio tomando las dos fichas el que sigue también dos medios puntos tomando las dos fichas juntas. En este otro también dos medios puntos con las fichas juntas. Son 1 dos, tres. Ahora los tres que siguen, igual vamos a hacer dos medios puntos en cada espacio, pero con las fichas separadas. Miren así. Ahora el que sigue, igual. Dos medios puntos en cada espacio, pero con las fichas separadas. Miren, aquí en este, dos. Y en este otro espacio, aquí, otros dos medios puntos. Y ahí ya son tres también. Uno, dos tres. ahora los tres que siguen son tomando las dos fichas juntas, así. miren las dos juntas, dos medios puntos. ahí está, ahí se ve, dos medios puntos con las fichas juntas, así. y ahora aquí nos quedan tres, estos tres van a ser con las fichas separadas así aquí dos medios puntos y en este otro dos medios puntos ahora aquí dos medios puntos y aquí también dos miren aquí son dos aquí serían las dos juntas pero no las vamos a tomar así. Son separadas. Aquí dos medios puntos. Y aquí también dos medios puntos. Y aquí terminamos con un total de 36 medios puntos. Y cerramos con punto deslizado al primer medio punto. Cadena. Ahora vamos a hacer otra vuelta de medios puntos. Vamos a hacer 36 medios puntos, un medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior. Así por toda la vuelta. Igual terminaríamos con 36 medios puntos. Y cerramos con punto deslizado en el primer medio punto. Cortamos la hebra y así queda. Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente hilera. Y miren, bueno, aquí en este vamos a hacer 21 medios puntos. Vamos a tomar como referencia aquí esta, más o menos así que queden iguales. Podemos poner primero una, una marca. Aquí contamos los 21 y vemos si queda igual. Y si no, pues movemos la marca hasta que acá, derecho de este. Miren, aquí vamos a empezar. Van a ser 21 medios puntos. Bueno, aquí ya puse mi marca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21. Aquí sería la otra marca. Entonces, miren, queda. Si sí queda alineado. Yo voy a poner este de aquí. Ahí está. Miren, ahí queda más o menos igual. Entonces, pues así, aquí van a ir 21 medios puntos. Aquí derecho de este. Aquí vamos a poner el primer medio punto. Ups, aquí ya se apretó. Bueno, segundo intento. Ahí está, no aprieten tanto sus puntos para que no les pase lo mismo que a mí. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer medios puntos, un punto en cada medio punto, hasta hacer 21. Hasta aquí. Miren, ya hice los 21, hago cadena y así. Así queda, quedan más o menos derechos. Y bueno, aquí vamos a dejar una hebra larga para poder coser con la otra pieza. Y ahí está. Así nos queda. Y aquí tengo ahora la aguja con una hebra negra. Y vamos a bordar la, la trompita. Vamos a ponerlo más o menos que queden acá en, en el medio. Vamos a pasar puntadas por aquí. Miren, entre... entre Hebrita y hebrita es, creo que hay un es un punto, un punto el que queda en el medio. Entre rayita y rayita. Más o menos para que se den una idea de la distancia que queda entre una puntada y la otra. Ahí ya la ya la marqué, entonces ahora voy a hacer tres puntadas de cada de cada rayita. Quedarán tres tres hilitos, y paso de un lado, paso del otro y así y si los quieren más marcados, pues pueden ponerle más puntadas, y si no, pues yo creo que con tres queda queda bien. Aquí ya lo no terminé. Entonces, ahora vamos a unir las dos las dos piezas, estas dos piezas son iguales. Solo que una lleva la hebra chiquita, la otra larga y una pues tiene el bordado de la trompita y la otra no. Ahora ponemos la aguja. Y pues igual que en otras ocasiones, vamos a hacer medios puntos para unir estas dos piezas. Aquí en el en la primer en los primeros puntos yo voy a hacer dos puntadas para que para que quede bien ahí está ahora vamos a los siguientes y así sería tomando un punto de cada lado tomando el punto completo así así de esta manera un punto de cada lado y vamos ajustando y así por los 21 medios puntos hasta aquí aquí ya terminé de unir y así nos va quedando Ahora vamos a poner el, el cierre. Así lo vamos a acomodar y vamos a, a coser. Ya cosí el cierre. Y así queda. Bueno, ahora vamos a tejer las orejitas. Y hacemos el nudo de inicio. Dos cadenas. Dos. Y nos regresamos a la primera. Y hacemos un medio punto. Cadena. Giramos. Y ahora vamos a hacer aquí tres medios puntos. En este punto. Uno. Dos. Y tres, una cadena, giramos. Y ahora en este primero vamos a hacer dos medios puntos. Dos, en el que sigue un medio punto. Y ahora en el que sigue y último serían dos medios puntos para tener un total de cinco medios puntos así ahora hacemos una cadena y vamos a hacer medios puntos aquí en la hilera de las 5 hacemos una un medio punto en la hilera donde hicimos tres también vamos a hacer un medio punto y aquí donde hicimos solamente uno ahí aquí vamos a hacer tres medios puntos en total. Uno, dos y tres. Ahora pasamos a la hilera de tres. Aquí, un medio punto. Y ahora a la hilera de cinco. Ahí está, un medio punto. Y ahora aquí. Aquí vamos a hacer los cinco medios puntos. Aquí va el primero. Ahí mismo donde hicimos el anterior. Son dos, tres, cuatro y cinco. Y cerramos con punto deslizado. Al primer medio punto cadena y dejamos hebra larga para coser, ahí está, y así queda. Vamos a necesitar dos, acá está la otra. Vamos a poner la aguja. Voy a quemar este de aquí. Y bueno, vamos a coserla aquí. Miren aquí. Aquí vamos a tomar 5, vamos a dejar uno libre que sería este, y nos vamos al segundo, pero vamos a meterlo aquí en la ficha. Así, miren, si queda uno que es este, este es el segundo. Pasamos la aguja y ahora pasamos por el punto de la orejita. Así, ahora nos vamos al siguiente. Acá está. En el primero que pusimos, acá está. Y este es el segundo. Bueno, vendría siendo el tercero de, de estas de, de este lado. Pasamos por el punto de la orejita. Y así vamos a ir como rodeando las fichas. Ahí está el que sigue. El punto de la orejita. Y nos vamos al que sigue. Ahí. Pasamos por el punto de aquí. Y nos vamos al siguiente. Aquí sería. Sería aquí en este. Ahí está. Ahí. Miren, aquí ya pusimos los cinco medios puntos que tenía aquí, pero aquí queda un poquito alzado. Entonces ahí mismo. En ese mismo medio punto vamos a hacer otra puntada y tomar otro punto de la orejita. En este de aquí. Para que quede más como más ajustadito, no quede alzado de este lado. Miren, así ya queda mejor. Y pasamos por el mismo punto ahí ajustamos y ahora vamos a pasar la hebra por aquí. Más o menos como al en el medio de, de donde está la orejita, aquí para hacerle una puntada a mitad de orejita. Aquí vamos a pasar la aguja ahí, así ahora aquí ya vamos a hacer el, el nudo para terminar. Ahí está. Pasamos por aquí. Y vamos a ajustar bien. Para que esto no... Para que quede apretadito. No quede suelto. Ahí está. Este punto es para que quede así como hundidita la orejita y no se vaya para adelante y pues ahora solo resta cortar y quemar la punta ahí está miren así queda la orejita y de igual manera vamos a poner la otra dejando un punto y tomamos los cinco que siguen y pues aquí ya está terminado eso es todo es muy fácil de hacer está muy muy bonito podemos utilizarlo de de llavero y miren así así es como nos nos queda está muy muy bonito es un tamaño mini pero pues lo mini se ve más bonito todavía y bueno pues muchas gracias por ver el vídeo si te gustó no olvides suscribirte darle me gusta y nos vemos en el próximo que Dios los bendiga hasta pronto adiós